Como en otras oportunidades aquí en Expoactiva, con Carlos Harwich para hablar un poco de la presencia de la empresa aquí en, en la muestra. Eh, le decía recién antes de, de empezar que por primera vez en muchos años veo algo que no es color azul eh, ofrecido aquí en, en la exposición que tiene la empresa. Eh, y bueno, ¿de qué se trata la, la rastra esta? Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo se están incorporando elementos importados también? a la amplia gama de, de implementos que tiene Harwich. Sí, este. Eh, bueno, muchas gracias este, por estar aquí. Este, eh, ya es nuestro doceavo eh, año consecutivo que estamos aquí en Expo Activa. Este, y bueno, Harwich este, ya en otras ocasiones habíamos incursionado en la importación de algunos equipos. Este, y que bueno, que después este, en, en, en la línea que teníamos este, se nos fue cayendo el mercado, como en muchas cosas, y fuimos apostando más a nuestra fabricación. Y hoy de nuevo tenemos un producto que nos parecía este, una buena idea traerlo porque es algo eh, muy novedoso, muy este, eh, que entendemos que siempre nosotros, en cada producto que, que fabricamos o que importamos, siempre tratamos de ponernos en el lugar de, de, de nuestro cliente y tratamos de traer las cosas que decimos, esto es buen negocio para nuestro cliente. Entonces, este, creemos que este equipo es un buen negocio para nuestro cliente. ¿Por qué? Y bueno, es una rastra de discos que tiene eh, rodamientos independientes en cada disco, con un brazo flexible que soporta cada disco. Eso permite que este, el, el, el espacio que hay entre discos, este, al no tener los famosos carreteles y rodamientos, este, esté libre para el pasaje de rastrojo y la tierra. Entonces esta rastra permite trabajar a mucho más velocidad que una rastra tradicional, con este, en campos con mucho volumen de rastrojo sin problemas, con mucha humedad sin problemas de atoramiento también. Hace un trabajo mucho más este, afina mucho más la tierra porque este, además de, de los discos, este, todas estas rastras cuentan con, con rodillos desterronadores. Esta fábrica Metal Fudge, se llama, este, de Polonia, este, eh, está muy especializada en este producto, y entonces ofrece una, muy, una variedad muy amplia de, de tamaños de rastra y con 10 modelos distintos de rodillos de para todas las condiciones diferentes de suelo, tanto con rastrojo, con suelos pesados, suelos húmedos, este, etc. De hecho, estamos probando con mucho éxito aquí en Activa, este, la, esta rastra con un rodillo que especialmente para rastrojos y tierras húmedas, que, que le, se puede ver el excelente resultado. Estas rastras además este, se les llaman rastras rápidas porque están pensadas para trabajar este, a mucho más velocidad que las rastras convencionales, este, se puede trabajar hasta 15 kilómetros por hora. Y seguramente con un ahorro de combustible considerable, al tener menos resistencia en, 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 el, en, el, en el tiro, digamos, ¿no? Sí, este, hay un, 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 un ahorro de combustible, pero le diría que no es la principal ventaja, sino que la principal ventaja es que este, el ahorro de combustible es que eh, por ahí con el mismo combustible hace un trabajo mucho mejor eh, en condiciones que otras rastras no lo podrían hacer. Y, este, y entonces este además es un ahorro de, de mantenimiento también porque esta rastra al tener cada disco un brazo flexible si usted agarra una piedra este no rompe nada solamente cede ese brazo y vuelve a su lugar y además si llegar a romper solamente tiene que cambiar ese disco de una manera muy sencilla en pocos minutos no tiene que... quien tiene experiencia en rastras de disco y sabe la dificultad que es desarmar el cuerpo de una rastra este, sabe de lo que le estamos hablando este, en esta rastra no tiene que hacer nada de eso y este, así que bueno, este, hemos visto que este tipo de rastras este, es la tendencia en el mundo, entonces este, por eso apostamos a este producto, porque dijimos, bueno, si, si, si en los países más desarrollados este, es lo que se está imponiendo, este, bueno, Uruguay no tiene que escapar a eso. Y, este, y cuando empezamos a ver las características y las ventajas, empezamos a ver de que, como te decía al principio, este es un producto que es un buen negocio para nuestros clientes y entendemos que, entendíamos que, que podíamos este, incursionar con este producto aquí. En el final, conociendo la empresa seguramente estas rastras han venido con algún container de, de repuestos para tener el respaldo que estos elementos tienen que tener. ¿no? Por supuesto, ya estas dos rastras que trajimos, este, que fueron las primeras en ingresar al país, ya ingresaron con, con un, un buen lote de repuestos, así que este, quien la compre, que la compra tranquilo. Además del respaldo que, que, que es este, tener una fábrica este, detrás, que donde algunas cosas. Este, eh, si no tuviéramos algún repuesto, este, seguramente lo podríamos fabricar. Este, pero como ya le digo, ya vinimos, este, ya desde entrada trajimos la, la, la rastra con un buen lote de repuestos para porque estamos apostando fuerte este producto, este, estamos convencidos que es un buen producto, que es una muy buena marca y que este, estamos haciendo un trabajo de largo plazo y por eso de entrada ya dijimos, bueno, vamos a hacer un stock de repuesto porque con esto este, no, no podemos fallar.